Que me lleva a un poco a los clásicos del son, era una leyenda que se hizo del disco que cantó siete maravillosos músicos que eran Miguelito Conini, el Niño Rivera, Lili Martínez, y de ahí me vino un poco esa referencia, más las cosas que venía del oriente del país. Ahí fue donde vino el título de los jóvenes clásicos del son. Y el trovador no puede parar, ni quiere. Ahí empieza a buscar los músicos y a montar el repertorio. El primer tema que se me ocurre, porque lo hacíamos en tiempo de descarga con otros amigos, tercero, era La Careta. Palma tenía un muchacho de Santiago de Cuba y ese muchacho sale a Santiago de Cuba, que tenía un problema familiar, y se va. Llega el empresario y el muchacho no estaba aquí. Y Cotó fue para allá y hizo el debut del espectáculo. Y aquel español se quedó, como dicen los españoles, flipado. Cuando yo subo al escenario, me olvido de todo. Y yo entrego mi alma, mi espíritu, mi corazón, todo lo entrego al público que esté ahí, porque amo la música. Además, yo soy muy inquieto, una persona muy inquieta. Y cuando el empresario me vio, aquello fue un espejismo. Sí, y este grupo yo lo quiero ya. Ya dejé de hacer audición, no quiero hacer más nada. Muestro el grupo que quiero trabajar, pero lo quiero con ese negro en el 3. Y eso fue, ya tú sabes, un dilema. No te quites la careta cuando
Bueno, el tema Fruta Bomba fue un tema, ya lo dijo, Fruta Bomba, un bombazo. Es un tema que me recuerdo, me lo dan en un casete. Yo escucho 4 o 5 temas, pero entre 4 o 5 temas me llama la atención el tema Fruta Bomba. El autor es Maximiliano Sánchez, el Bimbi, le decían. Me llamaba la atención porque era la versatilidad de cómo se hablaba en Oriente, principalmente, acuérdate que siempre entre Santiago, como dice la canción, en Santiago y La Habana, ha habido siempre una disparidad, lo mismo siempre en la forma del hablar o por las características del santiaguero y el habanero. Y ahí le presto atención y empezamos a hacer el arreglo y colaboramos con todo hasta que empezamos a ponerle 2 coros, el nene hace las improvisaciones, papayitas y en Oriente, Fruta Bomba que era Habana. Papayita y en Oriente, Fruta Bomba aquí en La Habana. Tiene el sabor que te gusta, es 100% cubana. Papayita y en Oriente, Fruta Bomba.
Yo había estado en varias agrupaciones, pero ya cantando como cantante solista. Mi forma de cantar, no sé si era que como yo vengo de la rumba y eso, yo mezclaba todo eso. El timbre de voz del nene que todavía brota su energía. Hoy mismo me maravillo que este tema Escuchando el Tambor en el Alma y la Careta, tal parece que fue el primer día que hicimos el grupo. Músicos que estuvieron en el grupo El Nene, Cotó,
José Manuel nos ayudó, me ayudó bastante en localizar, convencer a los músicos en aquel entonces. No era fácil, no por hoy que hoy Santo es músico para aquel, hoy pido doble vinco, aquel cada cual para moverse de un grupo. Tenía que pensarlo porque era su comida de la familia, era otra etapa de la música y para convencerlo de formar. Yo venía muy joven, había saltado por Candido Fabré, había estado en la música campesina, decían, Palma es muy loco, cuidado, tengan cuidado, no vaya a estar ahí, que eso hoy te dice una cosa, hoy mañana es otra y no sé qué. Pero bueno, me centralicé en eso y de ahí salió Los Jóvenes Clásicos del Son. Nadie se va de ese mundo sin pagar lo que ha hecho. Característica muy fundamental de Los Jóvenes Clásicos Son, creo que desde un inicio. Bueno, todos veníamos de una vertiente, lo mismo popular, yo venía también de las mismas cosas campesinas, pero también venía de la orquesta bailable, lo mismo Cotobo, el Nene del conjunto Chapotín, César también de otra orquesta, todo el que venía, venía de una manera, de una forma u otra. Es el toque, la distinción que nos dio a nosotros, la forma de hacer arreglo a lo bailable. Eso es algo que nos caracteriza hoy
nos caracterizó de un inicio y todavía hay una característica en cualquier escenario, lo mismo en Cuba como en, internacionalmente, cómo desplazar en un escenario con el grupo que tenga una sonoridad y donde la gente se integre como si fuera una orquesta completamente a bailar. Eso el público lo disfruta. Hoy por hoy, vuelvo, lo repito, tanto internacionalmente como en Cuba.
Oye, y mucho cuidado cuando cierra los ojos, porque él se va para el cielo. Pero tú me dejaste una papa caliente. ¡Ah! Oye, muchacho. No. Me dejaste una papa caliente. Porque de verdad que me hizo trabajar como loco, porque él, la manera de tocar y el trabajo que hizo en los clásicos son fue fenomenal. Sale Cotó y entra César el Lento, que lo trajimos de Santiago para acá. Y ahí fue donde empezaron ya a conformar ya el grupo, a conocerse. Okay.
Palma nunca se olvidó sus raíces. Y yo pienso que también a mí, porque la raíz de nosotros es la Casa de la Trova de Santiago de Cuba. Por eso que cada vez que siempre tenemos un concierto o hacemos algún disco, lo primero que él prioriza es una trova tradicional de esa, de Sindo, de Carlos Delgado, de, bueno, de Corona, de cualquiera, pero siempre tiene que estar presente una trova. Es como un himno. Si yo no hago eso en uno de mis discos, no me sentiría conforme, porque eso forma parte de lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque nos dimos la tarea de versionar y dar a conocer a gente muy joven que no se conocía en este país y que componían de una manera tan hermosa como podía componer Matamoros, Sindo Garay, Pepe Bandera. Y yo decía, si esto no está dentro de nosotros, porque además nosotros nacimos y no crecimos dentro de eso. Cualquiera la escucha y piensa que está hecha en los años 50, ¿no? Fue un compositor que tiene, ahora mismo puede tener, podía tener 57 o 56 años, José Nicolás. Y decidimos como homenajearlo en eso, porque ya él murió. Sí, vamos a cantar una canción a José Nicolás. Yo pienso que de esa manera, si existe lo que existe, él ahora está aplaudiéndonos con esa canción, porque de verdad que la cantamos con el alma, nos salió de dentro. Ese son que yo te traigo tiene una cosquillita.
picazón que no se quita, bueno para el bailador. Yo le invito para el salón, saca ya su parejita, porque cuando sientan esa cosquillita, te entra en la picazón, es lo que tiene mi sol. Esa cosquillita, pregúntaselo a Ramón, verá que te lo quita. Cuando Benny Moré con su banda grababan vivo, y eso se había perdido, eso se ha perdido mucho, el grabar en vivo. Y a mí particularmente me gusta grabar en vivo porque me gusta la versatilidad, esas cosas que sí. Suceden en vivo. Y la energía. Esa energía que hay en vivo en el estudio no se logra. Es impresionante la calidad, la mezcla, la sonoridad de la agrupación. Ese es el problema. No. Normalmente cuando uno graba en un estudio te ponen un clip para que tú no te vayas de su volumen. Eso fue sin clip. Toca por ahí y vamos para allá. Y se mantuvo el tiempo. Se mantuvo el tiempo. De principio a final de la... De todas formas, recuerden que esto tiene un director que se llama Palma. Palma es una enciclopedia musical. Oye, caballero, vamos a darle un traguito de ropa al biche. Sabía nada, cantinero deme otra cerveza del Camagüey, un trago de Habana Cruz y un cortico de Maney, sirva para usted una tuey y guarde una coronilla, traiga media de pinilla que me voy para el batey. ¡Oye, me voy!
sonero. Ay, pero que nadie toca dinero, que todo va por mi cuenta. Tus señores lo que me piden, no se los puedo ofertar, tan solo puedo brindarles guayabita del Pinar. Tan solo puedo brindarles guayabita del Pinar. Decidan ser. Ser familia, un hermano de Palma, aparte de haber tocado juntos, nosotros somos hermanos. Que a pesar de yo, después yo decidí tener mi agrupación, pero he seguido siempre, siempre que hace su disco, ahí está Cotó, siempre me llama. Y entre nosotros hay una unión que yo pienso que solamente la muerte nos va a separar, porque yo siempre voy a estar de clásico al lado de Palma, al lado de los clásicos de Sion, y brindando, mirando de arena mi corazón, mi alma y mi espíritu, como siempre lo hice cuando estaba con clásicos. Ahí después hice mi grupo, pero siempre seguimos juntos, que yo pienso que eso es importante. De los clásicos, como dije, y lo he dicho siempre anteriormente, muy contento y nada, soñando y clásico para siempre. Estar en los clásicos de Son ha sido una experiencia increíble, porque he ligado las cosas de La Habana con las cosas de Santiago de Cuba. No he perdido mis raíces. El trabajo de aquí es fenomenal. Palma y yo somos como hermanos ya. Yo digo, es como decir, ya yo muero con Palma. Y él piensa igual que yo. Y estamos aquí juntos. La gente
llaman a mí. De eso viva convencido, el bolero y la guaracha, esos son mis apellidos. El boom del tema No Pueden Parar, fue cuando verdaderamente empezó a coger el grupo, el sello, a coger su personalidad con el tema que ha sido el emblema prácticamente de donde han pasado muchos músicos que han tenido que ver con el grupo, apartando ya al Nene, a Cotó, a César, otros músicos más, de otras generaciones más jóvenes que han podido ejecutar, y es el tema que más ha sido emblemático, como Que Me Comparen, La Fruta Bomba, Estate Tranquilo Corazón. Bueno, mamiche, vamos para Santiago, compay. Claro, compay. Esa es la cuna de los trovadores, de los soneros, de nuestro país, de Cuba. Ellos, del Tivoli hasta la Alameda,
Mientras que esta música esté y esté la persona humilde que siempre quiere tener ese ímpetu de querer bailar, querer disfrutar la música cubana, la verdadera música cubana, genuina, la que siempre estuvo, la que siempre va a estar. Porque ¿qué pasa? Que no podemos olvidar de dónde somos. No podemos olvidar nuestras raíces. Porque para mí el termómetro más grande que hay es el pueblo. No pueden parar.